Mi señor, mis hijos pecaron inocentemente. El diablo fue quien los engañó. Yo ya les he otorgado el perdón. Por favor, hazlo tú también. Puedes ver que ellos están intentando compensar el pecado que cometieron. Acepta sus disculpas. Te lo imploro, señor. Aunque han regresado a ti demasiado tarde, sus corazones están rotos. Aunque se arrepintieron tarde, señor, ahora están apenados y piden ser perdonados. Tienen esperanzas de que les otorgarás el perdón con tu gran benevolencia. Perdónalos. ¿Cómo es posible que un padre no pueda perdonar a sus hijos que pecaron? Yo quería pedir perdón por ustedes desde el primer momento. Pero temía que Dios no aceptara mi intromisión en el asunto, por la gravedad del pecado que cometieron. Yo voy a esperar hasta el amanecer. Al amanecer, todas las plegarias son oídas. Sabía que al amanecer, Dios no ignoraría mis pedidos de perdón para mis hijos pecadores.
Ahí está. Es la frontera con Egipto. ¡Alto ahí! ¡Alto! ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde se dirigen? Es mi padre Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y nosotros somos sus hijos y nietos, somos de Canaán. Vamos a Tebas para ver al gobernador de Egipto. Su caravana va a Tebas a comprar trigo, ¿eh? ¡No! Somos parientes del gobernador de Egipto. ¡Queremos verlo en persona! Él es el padre de Yusarsif el Sabio. ¿Qué ocurre? Siempre pasamos por aquí sin problemas. No se preocupen. Luego lo sabremos. ¿Ustedes son parientes de Yusarsif el Sabio? Sí, así es. Yo soy el mensajero del sabio José. Y yo soy el padre de José. Y ellos son sus hermanos, sus sobrinos y sobrinas y otros parientes más. Se me pidió expresamente que, ni bien los viera, debería informar a su excelencia el señor José. Mucha suerte. Adelante. Ve con Dios. Dile a mi José que... Falta mucho para la ciudad de mi José. Serán 6 días hasta Tebas. Y ahí es donde nos encontraremos con él. Así que veré a mi José en solo 6 días más. No, padre. 6 días es lo que tarda. Vamos lento. Tardaremos un poco más. Bien, vámonos. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? Vengo de la frontera con Siria. Traigo noticias muy importantes para su excelencia, el señor Yusarsif. Muy bien, sígueme. Por la gracia divina del Señor, la hambruna terminará pronto. Y las lluvias y las cosechas abundantes comenzarán de nuevo.
Un mensajero de la frontera con Siria pide permiso para ingresar. Saludos al regente de Egipto, el faraón Akenatón. Me complace informar al gobernador de Egipto, el gran Yusarsif, que 6 días atrás, su padre, en compañía de sus hermanos y otros parientes, ingresaron a Egipto y que ahora se dirigen hacia Tebas. Es así que son buenas noticias. ¿Cuándo crees que llegarán aquí? A pie y con tanto ganado, no pueden moverse muy rápido, señor. Calculo que llegarán a Tebas en 3 días. Muchas gracias. Me has dado excelentes noticias. Me has hecho muy feliz. Puedes retirarte. Debemos felicitar a su excelencia Yusarsif, ya que se reencontrará con su padre y su familia después de 30 largos años. Estamos felices. Muchas gracias. Agradezco a Dios por toda su piedad. También felicito al profeta de Dios. Su felicidad nos reconforta. Esperamos que los pasos sagrados del profeta Jacob acaben con la hambruna en todo Egipto. Si me lo permiten, daré la bienvenida a mi padre y hermanos. Horenhob. Puede que Yusarsif no reciba a su padre como se debe para evitar el derroche que supone una ceremonia. Pide que preparen y adornen la ciudad y que la gente esté lista para celebrar. Sí, Su Excelencia. Taku. Pide que adornen la ciudad, que todo el ejército esté listo para recibir al padre del profeta José y a toda su gente. Sí, señor. El profeta Jacob y sus hijos se acercan a nuestra ciudad. Los parientes del gran sabio Yusarsif están viniendo hacia Tebas. Tenemos que darles la bienvenida. ¡Prepárense! La familia de Yusarsif es como nuestra propia familia. Démosle la bienvenida como es debido. Le debemos todo a Su Excelencia. No se han visto por 40 años. ¿Su Excelencia Yusarsif no ve a su padre desde hace 40 años? Eso es lo que escuché. Bien, vamos. Hay que preparar la ciudad. ¡Avísen a todos! ¡Hay que preparar una gran bienvenida! Debemos mostrar cuán agradecidos estamos, los ciudadanos de Egipto, al señor Yusarsif. ¡Vamos, apresúrense!
¿Ve eso, padre? ¿Son montañas? No, padre. Parecen hechas por el hombre a pesar de ser tan grandes. Así es, padre. Son tres monumentos erigidos sobre las tumbas de tres faraones. Son las edificaciones más grandes del mundo. ¿Es la ciudad de José? Sí, padre. Es Tebas. El polvo lo causa la gente que ha venido a recibirnos. ¿Ese no es José? No, padre. Él es Rodamón, el guardaespaldas de José. ¡Alto! Saludos al profeta Jacob, honorable padre del Salvador y gobernador de Egipto, Yusarsif el sabio. ¿Yusarsif? Ah, hablan de José. Dios te saluda a ti, hijo mío. La gente de Egipto les dará la bienvenida. Le pido al profeta Jacob que observe a nuestra gente desde las alturas en las que se encuentra ahora mismo. Pero, ¿qué debemos hacer? Por favor, esperen aquí. Hasta que Su Excelencia José y sus escoltas lleguen aquí. Hace años que el cielo de Egipto no recibe nubes como esas. Creo que ha sentido la ansiedad de todos los egipcios. Ah, sí. Es el que trae las buenas noticias. Quiere unirse a nuestra felicidad en estos momentos de unión tan alegre. ¡Ah, qué alegría! ¿Ese carruaje es mi José? No, padre. Ninguno de ellos es el gran José. Pero ya vendrá. Él vendrá. Dejen pasar.
Dejen pasar. Están muy cerca, Su Excelencia. Pobre Jacob. No sé cómo resistirá el encuentro con José después de tanto. ¡Sus manos están temblando! Tú estás peor que él, madre. No te preocupes. Nada pasará a menos que Dios lo disponga. Sé paciente, madre. Calma, corazón mío. No te impacientes dentro de mi pecho. Hoy me reencontraré con mi querido José. ¿Pero por qué lates tan fuerte que me duele tanto el pecho? ¿Tú, dónde está tu hermano? ¿Por qué no ha venido? Ya viene. ¿Te das cuenta de cuánto él ha cambiado? Quiso ser superior a nosotros desde pequeño. Y lo ha logrado. ¡Ah!
Ahí está mi José. Es él, es mi José. José, hijo mío. Los ángeles en el cielo están llorando de emoción por este momento. Mira a José, llorando y sonriendo como un niño. Mira cómo se ha puesto José. Mm-hmm.
Jacob. Señor Jacob. Hola, señor Bienvenido. Jacob. Bienvenido, señor Jacob. Bienvenido, señor Jacob. Es un placer tenerlo entre nosotros. Bienvenido usted y toda su familia a nuestras tierras, señor Jacob. Saludos al profeta de Dios. Bienvenidos. Como el supremo faraón de Egipto, le doy la bienvenida al profeta Jacob a nuestra tierra. Su presencia junto a nosotros es una bendición que nos llega a todos. Su presencia en Egipto promete un buen futuro, además del fin de la hambruna que ha aquejado al pueblo de Egipto por tanto tiempo. ¿Pensaste alguna vez que el sueño de José sería realidad? No, jamás. Lo que es peor es que tenemos que reverenciarlo y mostrarle respeto todo el tiempo. Escucha, José. Debes retirarte para ponerte ropas más adecuadas. Arréglate y vístete elegantemente, y luego regresa a esta reunión. Así, todos sabrán que nadie puede luchar contra aquel que es acogido por Dios. Si me lo permiten, me retiraré solo por unos momentos. Volveré muy pronto. Sí, ve, hijo. Pero no tardes mucho. Ella es la señora Asenat, hija del sacerdote del monoteísmo en Egipto, y esposa de Yusarsif, o mejor dicho, del profeta José. Ella es Manasés, hija de José. Y él es Efraín, su hijo. ¿Lo ves, Lía? José nos ha dado nietos. Hermosos como flores silvestres. Aún le falta conocer a su otra nuera, la hermosa Zuleika. Como usted lo hizo, ella esperó muchos años por José. Así que tú esperaste tantos años como yo. El pueblo ha hablado por muchos años del amor que Zuleika le tiene a José. Así que ha sufrido la separación también. Es muy amarga, ¿no lo crees? La dulzura del reencuentro ha borrado la amargura de mi memoria. Te deseo una vida muy feliz, querida. Tú eres mi José.
¿Lo ves, Lía? ¿Cuán hermoso y glorioso es este hombre? Sí, es nuestro José. Se ha vuelto más brillante que el sol y más hermoso que la luna. No, hijo mío. No debes besar mi mano, ¿entiendes? Tú eres el guía de tu padre. Yo soy el que debe besar tu mano, hijo mío. Este es José. Su hermano José al fin ha retornado. Aquel que desapareció por tantos años. Por fin tantos años de arder en desesperación han terminado. Tras esperar por tanto tiempo, el desaparecido José ha vuelto a nosotros. Hijos míos, debemos agradecer a Dios este momento. Hagámoslo inclinándonos, con una gratitud y una entrega total, por reencontrar a nuestro querido José. Estaba contemplando las estrellas, la luna y el sol. Y fue ahí cuando me despertaste. El sol por fin ha entendido que debe arrodillarse rendido frente a ti. Y la luna y las 11 estrellas del cielo se arrodillarán también ante ti. Algún día no solo serás grande de espíritu, sino también que tendrás un cargo importante para pregonar tu fe. Levántate, padre. Levántate. ¿Lo ves, José? Te dije que el sol y sus 11 estrellas se arrodillarían ante ti. Sí, padre, lo sé. Me doy cuenta de que mi sueño de la niñez se cumplió. Nuestro Dios está manifestando su gloria y su belleza a través de su querido profeta y amigo incondicional. Quiero decir que los amigos de Dios son la manifestación de los mejores atributos de nuestro gran y benevolente Dios. Y José ha recibido muchos más atributos que los demás. Puedo decir que mi José es la manifestación terrestre de la belleza y de la divinidad de Dios. De eso no hay duda. Todo esto son bendiciones de Dios. Nada me pertenece. Dios me ha salvado de la prisión. Y Dios los trajo desde Canaán. Después de que el diablo me separara de mis hermanos. Él es el más omnisciente, el más alto, el más sabio y benevolente. Oh Señor, me otorgaste la gobernación de Egipto. Me diste un enorme poder. Tú me dotaste con la habilidad de interpretar los sueños.
Llévate mi vida ahora que estoy en este estado de satisfacción. Reúneme con la gente buena. Oh, Señor. Gracias por terminar con mi espera y por iluminar mis ojos con la presencia de mi hijo. José ha devuelto la luz que mi mirada ya no tenía. Oh, Dios. Que aquellos que esperan sean iluminados por los que están esperando desde hace tanto. A través de ti, querido José, Dios mostró cómo es el gobierno de uno de los guiados para mostrar la prosperidad y la belleza del gobierno divino. Pero aún existe mucha gente pobre e ignorante en todo el mundo, Señor. Cuando el prometido llega aquí, Él salvará a toda la gente del mundo de la ignorancia y la pobreza y de la injusticia de la opresión. ¿El prometido? Sí, aquel cuyo nombre te ha reconfortado durante muchos años en los momentos difíciles. ¿Quién es y cuándo vendrá? Cuando el último profeta llegue a nuestra tierra, el Salvador prometido vendrá junto a él. El mundo tendrá un solo gobernante. Y ese gobernante será el Salvador prometido. Y desplegará justicia por todo el mundo conocido por el hombre. Sin duda tú verás al último profeta y al Salvador prometido. Por favor, envíele mis saludos. Hijo mío. ¿Quién crees que construirá el futuro de los hijos de Israel? ¿Quién será, José o será Judá? Obviamente será José. No, Simeón, no. Las generaciones venideras verán que los hijos de Israel serán judíos de Judá y no de José. Esta no es una historia inventada, sino una confirmación de las escrituras existentes y una explicación detallada de todo lo que sucedió. Es, además, una guía para aquellos que creen y tienen fe en el único Dios de nuestro mundo.